del ejército. Conchamos, conchamos. Para que vaya a inspeccionar las inundaciones. Vaya a visitar los buenos puertorriqueños que han perdido parte de sus propiedades como consecuencia del paso de esta tormenta que nos acaba de dejar y que ha traído tanta agua y tanta inundación a Puerto Rico. Y yo lo miraba con su capita y con ese chorro de alcahuetes que se le paran alrededor. Yo hacía mi programa y como él hace una conferencia de prensa cada 15 minutos, pues cada vez que estoy en el aire aparece en el monitor de televisión la figura de él tratando de rescatar ahora lo que ha perdido en la confianza del pueblo, porque ni siquiera los que estaban a punto de ahogarse ayer le creyeron y le hicieron caso cuando le pidió que se montaran en el camión para sacarlos de allí. ¿Quiere usted una señal más contundente que esa? Ni la amenaza de muerte hace que los puertorriqueños le vuelvan a confiar a Luis Fortuño. Yo lo miraba con su capita y pensaba, esa capita te la vas a tener que llevar de recuerdo pronto y ver dónde la guarda, porque no la vas a necesitar más. Pero conmigo él tiene un problema, no le gusta que yo esté en la radio y que yo le señale al país aquellas cosas en las que él le falta a la verdad y a la confianza. Entonces se ha puesto, fíjense ustedes, con tanto problema que tiene Puerto Rico, con tanto desempleo, con tanto crimen, con tanta tragedia familiar, violencia doméstica, drogadicción. Luis Fortuño tiene tiempo para llamar al presidente de Univisión a Nueva York, que es judío, norteamericano y judío, para decirle que me tienen que sacar porque yo estoy haciendo campaña en contra de él por los pueblos de Puerto Rico, pidiéndole a la gente que lo saque del poder, y que eso me descalifica como analista político. Luis Fortuño parece que no sabe que yo soy de Mayagüez y del oeste de Puerto Rico y de eso que en San Juan llaman la isla. A los íbaros de populares del oeste de Puerto Rico y de Mayagüez, donde, por si ustedes no lo saben, fue que nació el grito de fuego popular de la boca del cacique Benjamín Cole. Mientras más pelea nos dan, más fuerte peleamos y más duro damos.